Hola, muy buenas a todos y a todas. Mi nombre es Suad y os voy a hablar de la salud de los campamentos y refugiados saharauis, tanto de la salud general de la población como de la específica o relacionada con el agua. En cuanto a la salud general, hay que tener en cuenta primero que existen diversos factores, como es la falta de recursos, las condiciones de vida en los campamentos, las condiciones climatológicas, etcétera, que afectan o inciden de forma tanto directa como indirecta en la salud de la población. En cuanto a las enfermedades, pues el Ministerio de Salud Pública Saharaui destaca enfermedades como pues las infecciones gastrointestinales, las infecciones respiratorias, malnutrición, anemia, sobre todo en mujeres en edad fértil o durante el embarazo, malnutrición en niños y también pues existe mucha patología dental. Estos son los más comunes, digamos, pero también hay problemas que se han ido, además, han ido apareciendo y aumentando a lo largo de los últimos años, que son las enfermedades crónicas, como es la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardíacas, tiroideas, enfermedades como el asma, que han ido aumentando a lo largo de los años y que además se dan en en general, todas estas enfermedades suelen afectar a grupos vulnerables, como son las personas mayores de 65 años o a los más jóvenes, a los niños. En cuanto a problemas que también se pueden observar, ya esto es algo subjetivo, digamos, pues se puede ver también pues mucha patología de tipo esquelética, o sea, enfermedades de los huesos, articulares y también enfermedades musculares. Esto se puede ver mucho en los campamentos. También hay que hablar en cuanto a la salud, a un problema que nos ocupa actualmente, que es el problema del COVID o de la pandemia y cómo ha afectado a la población saharaui, ya que teniendo en cuenta que se ha producido un bloqueo en Argelia, pues ya no entran las ayudas que antes entraban, sobre todo para el sector sanitario, los medicamentos, como tampoco la ayuda en cuanto a profesionales, porque antes siempre iban profesionales de la salud a realizar tanto consultas como operaciones, etcétera. Y este año pues no se ha podido llevar a cabo nada de esto y se ha notado mucho en los campamentos, sobre todo en cuanto a los medicamentos, ya que muchas personas tienen enfermedades crónicas y pues no han tenido acceso a medicamentos necesarios y han tenido que buscar pues otros medios e incluso pues muchos no han podido encontrarlos. Otra cosa que en cuanto a la pandemia, pues el hecho de que sea un problema de salud que puede afectar a toda la comunidad saharaui, en los campamentos de refugiados, como sabréis, pues no hay medios, o sea, los medios que hay son limitados, entonces el hecho de diagnóstico, tratamiento, seguimiento, pues hace muy difíciles en los campamentos y más cuando se trata de un virus que puede producir grandes daños, digamos, o que puede complicar la situación clínica o la salud de una persona. Otra cosa también relacionada con la salud, que ya he mencionado antes, es el programa de vacaciones en paz, porque cuando los niños van al extranjero, cuando vienen aquí a España, no solo es para aprender español o para ver o para visitar el país, sino también algo fundamental eran las revisiones que se hacían aquí a los niños para saber cuál era su estado de salud o para tratar los problemas de salud que tenían y que este año pues no se ha hecho. También hay gente que necesita tratamiento en el extranjero, porque como sabéis, en los campamentos pues no hay
unidades especializadas, como por ejemplo pues diálisis para tratamientos, para, por ejemplo, para pacientes que necesiten quimio o radio. Sin embargo, pero también pueden ir a Argelia a tratarse, pero muchos otros pacientes que necesitaban salir al extranjero para tratarse, pues tampoco han podido. En cuanto a los problemas de salud relacionados con el agua, lo primero que hay que hablar es de cómo antes la población saharaui obtenía el agua. En los primeros años, pues cada familia, se excavaban pozos, pero de forma privada, digamos, o sin ningún control ni un sistema de saneamiento o de seguimiento, por lo que hubo muchos problemas. Y por ejemplo, hubo una epidemia de cólera en el campamento del Ayun, debido a que durante los años 90 se produjeron lluvias torrenciales que resultaron en el desbordamiento, digamos, de los pozos, y el agua de los pozos entró en contacto pues con aguas fecales o aguas que ya estaban contaminadas, y el agua que consumía la población pues ya estaba contaminado, y así pues mucha gente pues se vio afectada por este problema. Después de eso, y después de la introducción del plan director y de la potabilización del agua y del saneamiento, los principales problemas que presentaba el agua en los campamentos estaban relacionados pues con la salinidad, que el agua tenía una alta salinidad. También había una cantidad de flúor, de nitratos, que eran muy altas e incluso doblaban o triplicaban las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Y eso, algunos estudios que se hicieron en los campamentos observaron que esas cantidades en el agua que se consumían a diario por la población pues estaban relacionadas con patologías cardíacas o, por ejemplo, con la fluorosis dental o ósea, que la dental es la, o sea, más visible en la sociedad saharaui, porque casi toda la población, una gran parte de la población, tiene manchas en los dientes y es visible, digamos, a primera vista. Otro problema relacionado con esto, que se sospechó que podía tener relaciones con la con relación con la salud de la población, era el yodo en el agua, que algunos estudios se hicieron para descartar, digamos, o para ver si de verdad existía este problema, y era que las cantidades de yodo en el agua eran muy altas, y además, como en el Sahara se consume mucha leche de cabra, de camella incluso también, pero todos estos animales consumen el mismo agua con altas concentraciones de yodo. Entonces pues eso añadía digamos más cantidad a la que ya se consumía simplemente del agua. Y eso pues se relacionó con problemas de bocio y problemas tiroideos. Como por ejemplo, según la OMS, en el momento en el que se consuma una cantidad superior a la recomendada durante un largo periodo de tiempo, pues eso podría, por ejemplo, resultar en enfermedades como la tiroiditis autoinmune. En cuanto a después, bueno, después más tarde, la potabilización del agua mejoró, las condiciones mejoraron, y ya el único problema que se veía, o los principales problemas, estaban ya más relacionados con la escasez del agua, el almacenamiento y la higiene. Y esto es otro problema, no solo que la calidad del agua no era la óptima, sino que existía una escasez de agua importante en los campamentos. Bueno, hasta el día de hoy se sigue sufriendo ese problema a veces, sobre todo en épocas de verano. Y un problema importante es el almacenamiento, ya que en los campamentos la mayoría de la población utiliza contenedores de zinc que están expuestos a las altas temperaturas, a las tormentas de arena, a las precipitaciones, etc. Entonces, pues con el tiempo esos contenedores se oxidan
y se producen pues aperturas que pues se transforman en una fuente de entrada de agentes microbianos y que acaban contaminando el agua y pues la población acaba consumiendo ese agua que está contaminado. Según algunos estudios también, pues casi el 67 por ciento de la población está bajo riesgo de contaminación debido a este problema. Otra cosa también es que en estos contenedores se acumula cal en el fondo, a veces incluso hongos, renacuajos se aparecen en el fondo de esos contenedores y también, como he dicho, este agua se acaba consumiendo y acaba afectando pues la salud de la población, sobre todo produciendo problemas gastrointestinales. Sin embargo, como esto se sabe, o sea, y llevamos viviendo más de 45 años con estas condiciones, pues un punto importante que siempre ha estado en la salud, en los campamentos, ha sido la prevención y promoción de la salud. Entonces, siempre se llevan a cabo campañas, conferencias, reuniones, etcétera, donde se les explica a la población y se les dan recomendaciones para evitar estos problemas de salud derivados digamos, del almacenamiento del agua, incluso de la higiene también, porque no es solo el almacenamiento, sino después, cuando se utilice el medio, en cualquier utensilio o algo así que pueda estar sucio y que después se consuma y acaba afectando a la salud. Entonces, una de las recomendaciones, por ejemplo, que se hacen es que el agua se caliente, se hierva siempre antes de utilizarlo. Sobre todo, pues, en alimentación para bebés o para personas mayores que tengan enfermedades o incluso para mayores en general. Y nada, ese es el principal problema, pero gracias a la promoción de la salud y a la prevención que se da en los campamentos, pues estos problemas no han sido tan graves y eso suelen ser problemas, enfermedades gastrointestinales básicamente, que se acaban controlando.